Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de español con Ciudad Bilingüe. Hello everybody, welcome to the Spanish class with Ciudad Bilingüe. Today we are going to study the words también o tampoco. Bien, hoy vamos a estudiar las palabras también o tampoco y vamos a recordar el uso del muy o mucho. Veamos entonces, recordemos que utilizamos la palabra muy como adjetivo y adverbio. Por ejemplo, mi hija es muy linda o tú hablas muy bien. Ahora, en el caso de la palabra mucho, muchos, mucha o muchas, por ejemplo, utilizamos estas palabras más el sustantivo. La palabra mucho o muchas, según el caso, más el sustantivo. Por ejemplo, aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente, o hice muchos ejercicios. También podemos usar la palabra mucho precedida por el verbo. Antes el verbo, luego la palabra mucho. Por ejemplo, mi marido trabaja mucho, ella estudia mucho. Recordemos este cuadro que veíamos en la clase anterior, que nos muestra otros ejemplos, como muy tarde, muy rápido, muy desengañado o el sur de España es muy cálido. Recordemos que la palabra muy funciona como adverbio. Ahora, en el caso de la palabra mucho, recordemos que funciona como un adjetivo, por ejemplo, hay muchas nubes en el cielo, como un pronombre. Hay muchas y como un adverbio, me gusta mucho. ¿Alguna pregunta sobre estas palabras? No. No, gracias. Bien, continuamos entonces. Ok, hoy vamos a estudiar entonces el uso de la palabra también. Y tampoco. También en inglés es algo como tú, me too, yo también. Y tampoco puede ser either o neither, según el caso. ¿Bien? Veamos entonces la explicación del uso de estas palabras. Entonces, en los casos en los que nos referimos a una oración afirmativa, utilizamos el yo también. Es importante tener en cuenta que él también lo utilizamos para expresar que estamos de acuerdo en algo. ¿Sí? También, acuerdo. We use también to show agreement with a positive statement, okay? And we use tampoco to show agreement with a negative statement. Bien, veamos entonces con oraciones afirmativas. Yo estudio español. Yo también.
A mí me gusta estudiar español. A mí también. Veamos con oraciones negativas. Yo no estudio japonés. Yo tampoco. A mí no me gusta lavar los platos. A mí tampoco. Veamos ahora los ejemplos del desacuerdo en oraciones afirmativas. Yo quiero estudiar español. Yo no. A mí me gusta bailar. A mí no. Yo no estudio japonés. Yo sí. A mí no me gusta cantar. A mí sí. Veamos más ejemplos. Yo hablo español. Yo también. O a mí. Veamos ahora el otro ejemplo. A mí me gusta el chocolate. A mí también me gusta el chocolate. Yo no hablo ruso. Yo tampoco hablo ruso. A mí no me gustan los insectos. A mí tampoco me gustan los insectos. Veamos ahora ejemplos de desacuerdo. Yo no hablo inglés. Yo hablo inglés. Yo no. A mí me gusta el agua fría. A mí no. Yo no hablo francés. Yo sí. A mí no me gusta la pasta. A mí sí. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Any question about this? No. No. Gracias. Okay, continuemos entonces. Bueno, se lo vemos luego. Vamos a ver un video sobre el uso de también y tampoco. Permítanme un momento, ya les comparto pantalla y les voy a enviar el link por si tienen algún problema con la reproducción. Sentence you agree with poco in Spanish. Sometimes you have similar opinions or tastes than other people, and you want to express that. So today we are going to learn how to use también and tampoco in Spanish. Hola, ¿qué tal? Me llamo María, and if this is your first time here, make sure to subscribe so you don't miss any lesson, verb conjugation, listening exercise, all in Spanish. Now let's talk about expressing similarities using también or tampoco. This topic might be a little confusing for English speakers, since in English you can simply say me too or me neither. But in Spanish we use it differently, depending on the sentence. Let's start with también. Use it when the sentence you agree with is affirmative. Like this, me gusta la hamburguesa, or trabajo todos los días, or hablo inglés. When you reply back, you have two options. You can say yo también or a mí también. But when do you use each one? Let's look at these sentences. Me gusta la hamburguesa. Me parece necesario. A ellas les encanta correr. Nos duele la cabeza. But what did these sentences have in common? They all have an indirect object pronoun. In our last lesson, we studied indirect object pronouns, and we learned they are me, te, le, nos, os, and les. In this case, whenever you hear them or see them in a sentence, your response should be a mí también. You can also use other pronouns, depending on who you are talking about. You can also say a ti también, a él también, a ella también. Now let's check these examples. Trabajo todos los días. Detesto el tráfico.
Ella baila muy bien. Soy estudiante. What did they have in common? They all have personal pronouns. You know, yo, tú, él, ella. Sometimes you don't hear them or see them because these pronouns are implicit in the conjugation of the verb. These examples we saw before are also not preferences. In this case, you should answer yo también, tú también, él también, ella también, nosotros también, vosotros también, ellos también. Okay, it's time to practice. Just for this exercise, pretend you agree with all the sentences I am going to say. You can use a mí también or yo también, depending on the sentence. Are you ready? Let's get started. Me gustan los sábados. 3, 2, 1. A mí también. Estoy casada. 3, 2, 1. Yo también. Me duele el estómago. 3, 2, 1. A mí también. Trabajo en una oficina. 3, 2, 1. Yo también. Cocino muy bien. 3, 2, 1. Yo también. Now, what if the sentence is negative, like no me gusta el tráfico or no trabajo todos los días? In this case, you should use tampoco. In your response, you should also use a mí or yo, depending on the sentence, just like with the affirmative sentences. So let's take a look at some examples. No me gusta el tráfico. A mí tampoco. No trabajo todos los días. Yo tampoco. It's time to practice again. So for this exercise, again, try to pretend you agree with all the negative sentences I am going to say. In this case, use a mí tampoco or yo tampoco, depending on the sentence. Let's get started. No trabajo todos los días. 3, 2, 1. Yo tampoco. No me gusta el tráfico. 3, 2, 1. A mí tampoco. No estoy casada. 3, 2, 1. Yo tampoco. No me duele el estómago. 3, 2, 1. A mí tampoco. No trabajo en una oficina. 3, 2, 1. Yo tampoco. No cocino muy bien. 3, 2, 1. Yo tampoco. Now, what are you gonna do when you disagree or when you have a different preference than the other person? Are you always gonna have to agree saying yo también or yo tampoco? No, it's very simple. When you have a different preference or a different opinion, simply say the opposite sentence or say your real opinion, like this. No trabajo todos los días. Yo trabajo todos los días. No me gusta el tráfico. Me gusta el tráfico. Okay, it's time to practice. I am going to tell you some of my real preferences, and you are going to say yo también, yo también, a mí tampoco, if you agree. And if you disagree or have a different preference, simply say the opposite sentence or your opinion. All right, so let's get started. Hablo inglés. Sí, yo también. No trabajo todos los días. Yo trabajo todos los días. No me gusta el tráfico. A mí también. A mí tampoco. Bailo muy bien. No bailo mal. Bailar mal. Help me out here, what am I doing? Bailo muy mal. No me gusta conducir. A mí tampoco. Me gustan los lunes. No me gustan los lunes. No me gustan los lunes. How did you do? Let us know if you have any questions in the comments below. As you might know, Cody's test is coming up. He's been practicing and studying on his own as well. So for his test... Voy a volver a compartir entonces el documento en PowerPoint. Repasemos entonces lo que explicaban en el video. Entonces, también es un adverbio que usamos para expresar igualdad, coincidencia o semejanza o acuerdo con una frase afirmativa.
Entonces, con la palabra también expresamos coincidencia o acuerdo. Veamos los ejemplos. Estoy orgulloso de mis hijos. Yo también. Tengo hambre. Yo también. Estoy contento con este plan de trabajo. Yo también. Veamos que en estos ejemplos estamos de acuerdo con lo que otra persona expresó. ¿Hay alguna pregunta? No, gracias. No, gracias. Continuemos entonces. Veamos ahora el uso de la palabra tampoco. Tampoco. Entonces es también un adverbio que usamos para expresar igualdad, coincidencia, semejanza o acuerdo con una frase negativa. Él también lo utilizamos con frases afirmativas, él tampoco con frases u oraciones negativas. Veamos el ejemplo. No vivo con mis padres. Yo tampoco. No fumo. Yo tampoco. No tengo frío. Yo tampoco. Tampoco oraciones negativas, también oraciones afirmativas. Entonces, es muy importante que recordemos esto. Ok, this is very, very important. Cuando usamos el tampoco, el adverbio tampoco antes del verbo, before the verb, es incorrecto usar no antes del verbo. Por ejemplo, tampoco no tengo hambre. En este caso, el usar el no es incorrecto. Incorrecto. Lo correcto sería, tampoco tengo hambre. Tampoco tengo hambre. También utilizamos la palabra tampoco después de haber negado algo más u otra cosa. Por ejemplo, no juegan fútbol, pero tampoco juegan tenis, ¿sí? Fijémonos que hay dos negaciones. La primera, no juegan fútbol. La segunda, no juegan tenis. Entonces, unimos estas dos partes de la oración con la palabra tampoco. No juegan fútbol, pero tampoco juegan tenis. Ahora, recordemos que podemos usar la palabra no antes del verbo, before the verb, y la palabra tampoco después del verbo. After the verb. Veamos el ejemplo. No canto tampoco. No bailo tampoco. Bien. Vamos a realizar entonces estos ejercicios. ¿Cuál será la forma correcta o la respuesta correcta a cada una de estas oraciones? Veamos la número uno. No me gusta este programa de televisión. A mí también, a mí tampoco, yo también o yo tampoco. A mí tampoco. Muy bien, a mí tampoco. No quiero salir con ella. A mí tampoco, yo también o yo tampoco. Yo tampoco. Muy bien, no quiero salir con ella, yo tampoco.
Quiero ser millonario. A mí también, a mí tampoco, yo también o yo tampoco. Yo Yo también. también. Correcto, yo también. Me gusta la cerveza. A mí también, a mí tampoco, yo también o yo tampoco. A mí A también. mí también. Correcto, a mí también. Me encanta el verano. A mí también, a mí tampoco, yo también o yo tampoco. A mí también. También. Perfecto. Me encanta el verano, a mí también. Yo veo la telenovela de las 20 horas. A mí también, a mí tampoco, yo también o yo tampoco. Yo también. Muy bien, yo también. Ya no aguanto más. A mí también, a mí tampoco, yo también o yo tampoco. Yo tampoco. Muy bien, ya no aguanto más, yo tampoco. Veamos la siguiente. Esta situación me supera. A mí también, a mí tampoco, yo también o yo tampoco. Yo también. A mí también. A mí también. Muy bien, esta situación me supera. A mí también. Correcto. Oh, perdón. Me apasionan las empanadas. A mí también. A mí tampoco. Yo también. O yo tampoco. A mí también. Muy bien, me apasionan las empanadas. A mí también. Do you know the meaning of empanadas? No. Okay, empanadas is a food that we eat in Colombia, in Argentina too. It's only like a pie with cheese or chicken or meat en distintos casos. Sí, es una fritura. Les voy a mostrar una imagen. Es un tipo de comida en Colombia. Ok, es algo así, ya les muestro. Y es muy, muy, muy sabrosa. Excuse me, Alex, I didn't understand the difference between a mí también and yo también. I'm confused, like, where should I use a mí también and where should I use yo también? What happened? Oh, sorry. Estas son las empanadas colombianas. Son muy, muy sabrosas. ¿Pueden ver la imagen? Can you see the picture? Sí. Okay, right. Son algo así.
Continuemos entonces. No quiero vacaciones. A mí también, a mí tampoco, yo también o yo tampoco. Yo tampoco. Muy bien, no quiero vacaciones, yo tampoco. Bien. Ahora vamos a completar las oraciones con el adverbio que corresponde. También o tampoco. Bien. Veamos la primera. He ido al parque de atracciones este verano. ¿Cuál? Yo también. Muy bien, yo también he ido. Veamos la siguiente. Mi hermana no se fue de vacaciones porque tenía que trabajar. Yo tampoco. Yo tampoco, muy bien, tenía que estudiar para los exámenes. Excelente. Veamos la siguiente. Hace un mes estuve en el hospital. Yo también. Muy bien, yo también. Me operaron de la rodilla. Veamos la siguiente. No quería jugar al ajedrez. Me parece aburrido. Yo. Tampoco. Muy bien. Yo tampoco. Creo que es muy aburrido. Muy bien. Ahora, ¿alguien puede leer todas las oraciones? Okay, now, can you read all the sentences, please? He ido al parque de atracciones este verano. Yo también he ido. Mi hermana no se fue de vacaciones porque tenía que trabajar. Yo tampoco tenía que estudiar para los exámenes. Hace un mes estuve en el hospital. Yo también me operaron de la rodilla. No quería jugar al ajedrez, me parece aburrido. Yo tampoco creo que es muy aburrido. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a seleccionar la opción correcta. And now we are going to choose the correct option. Número uno. Me encanta el helado de chocolate. A mí tampoco, yo también o a mí también. Yo también. Muy bien. A mí también. Creo que sé. Sí, correcto. Me encanta el helado de chocolate. A mí también. Muy bien. Gracias, Mary Powell. La siguiente. No estudié derecho porque me parece muy difícil. Yo tampoco, yo también o a mí también. Yo tampoco. Muy bien, no estudié derecho porque me parece muy difícil. Yo tampoco estudié derecho. Muy bien. Veamos la número 13. Ella creía que había que ir hasta Madrid para renovar el pasaporte. A mí tampoco o yo también.
Yo también. Muy bien, yo también. Visitamos París en 2013. Nosotros tampoco, nosotros también, o nosotros, a nosotros también, o nosotros también. Nosotros también. Muy bien, visitamos París en 2013, nosotros también. Cuando visitamos a nuestra abuela, siempre nos regala galletas hechas por ella. A nosotros tampoco, nosotros también, o a nosotros también. A nosotros también. Correcto. Cuando visitamos a nuestra abuela, siempre nos regala galletas hechas por ellas. A nosotros también. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? No para mí. No. Alex, I didn't understand, like, where should we use a mí también and where should we use yo también. Son en los casos en los que utilizamos, vea, fijémonos en la primera oración. Look at the first sentence. In this case, we use me. Me encanta. ¿Sí? En este caso, entonces respondemos a mí también me encanta. Pero si la oración fuese, por ejemplo, yo fui a París, responderíamos, oh, perdón, responderíamos yo también, ¿sí? Depende de si en la oración a la que respondemos se utilizó el pronombre me o le o utilizamos yo o ellos. Can you understand me or no? No. Okay. Give me a minute. Bien. Veamos la primera oración. Look at the first sentence. In the first sentence, me encanta el helado de chocolate. We use the pronoun me. Me encanta. So, in this case, we answer a mí también. Okay. And when we tell something like, yo viajé a París, when we use the pronoun yo, we answer yo también. In this case, for example, in the first case, it's incorrect. Write something like yo también. Me encanta el helado de chocolate, yo también. It's incorrect. The correct form is a mí también. And in the second case, yo viajé a París is incorrect if we answer a mí también. If this is incorrect. The correct form is yo también, because we use yo, the pronoun yo, también. And in the first case, me encanta, a mí también. It's okay? Can you understand me? Yeah. Oh, so. Por dos, no estudié derecho porque me parece muy difícil. We have to use yo tampoco.
Yo tampoco, correcto. Which one is? Cuando visitamos a nuestra abuela, siempre nos regala galletas por ella. So in the last one, we should be using nosotros también. A nosotros también. A nosotros también. Correcto. So yes, we use as nosotros también because there is cuando visitamos a nuestra. Is it because of that? Sí. Thank you. It's okay, you're welcome. Continuemos entonces. Ok, bueno, ahora vamos a intentar recordar algo que vimos en las clases anteriores. Y está relacionado con los lugares de la ciudad. En este caso, el barrio. Do you know the meaning of barrio in English? No. Barrio is neighborhood. Entonces, vamos a intentar relacionar las oraciones de la columna 1 con las de la columna 2. ¿Bien? Veamos entonces. Okay, now we are going to mash the column 1 with the column 2. Veamos la primera. La panadería donde compro el pan. ¿Dónde está la panadería? Oh, acá está la panadería. Entonces, la panadería donde compro el pan está al lado de la verdulería donde compramos legumbres y verduras. ¿Bien? Veamos la siguiente. La tienda de ropas donde mis padres compran nuestras prendas de vestir. Busquemos la tienda de ropas. Está justo acá. Entonces, ¿en dónde está la tienda de ropas? ¿Está al lado del restaurante? No, a la derecha. Entonces, la tienda de ropas donde mis padres compran nuestras prendas de vestir está al lado, perdón, está a la izquierda de la heladería y cerca de la zapatería. A la izquierda de la heladería y cerca de la zapatería. Bien, veamos la tercera. La florería donde mi mamá compra las flores para adornar la casa. Aquí está la florería. ¿Alguien puede completar la oración, por favor? Un momento. Ah.
Está a Sí. la izquierda del café. No Sí. veo, no veo en la columna. Es la última oración. Está entre la cafetería ¿Y el y el cine? cine, ¿correcto? Entonces, la florería donde mi mamá compra las flores para adornar la casa está entre la cafetería y el cine. Veamos la número D, el inciso D. La gasolinera donde mi papá provee de gasolina el coche. ¿Dónde está la gasolinera? Sí, ¿Cuál será la oración? Está enfrente de la parada de autobús. Correcto. La gasolinera donde mi papá provee el gasolina al coche está enfrente de la parada de autobús. Muy bien. Veamos el inciso E. La escuela donde estudio. ¿Dónde está la escuela? Tal vez esto. Está entre el hospital y el kiosco donde se venden periódicos y revistas. ¿No? Creo que, ¿cuál será la escuela? ¿Será esta, el edificio azul o el edificio amarillo? Ah, no, no, no. Creo La que esta es la escuela. librería, el edificio amarillo. Y el edificio azul es la escuela. Ah, sí. ¿O será la papelería? Oh, no, creo que la escuela es esta. Esta es la papelería. Sí. La escuela, muy bien, es esta azul. Veamos entonces en dónde está la escuela. Creo que la continuación de la Está oración, ¿sí? a la izquierda de la heladería y cerca de la zapatería. Pero La esta es la escuela. papelería. Esta es la papelería. La Ah, escuela sí. es esta. Está cerca de la estación de autobús y cerca de la gasolinería. Ah. De la gasolinera, perdón. Pero entonces podríamos decir, completar la oración de la siguiente forma. La escuela donde estudió está al lado del ayuntamiento donde trabaja el alcalde, quien gobierna nuestra ciudad. En este caso, veamos que hay una bandera de Brasil. Así que podemos suponer que aquí trabaja el alcalde. You know the meaning of alcalde? No? No. Sorry, okay, alcalde is something like mayor. Se escribe MAYOR. Mayor, bien. Continuemos entonces. La peluquería donde mamá se corta el pelo. Está entre el hospital y el kiosco donde se venden periódicos y revistas. Creo No. que
Creo que esta es la farmacia. Farmacia. Está a la izquierda de la farmacia y a la derecha de la papelería. Muy bien. Correcto, la escuela donde mamá, la peluquería donde mamá se corta el pelo está a la izquierda de la farmacia y a la derecha de la papelería. Muy bien. Veamos la siguiente. El correo donde compro sellos. ¿Dónde estará el correo? Tal vez es este. El correo donde compro sellos. Este puede ser el restaurante, ¿no? Creo que sí. Entonces, el correo donde compro sellos Está al lado del restaurante. perfecto. Está al lado del restaurante. Muy bien, veamos la H, la librería donde se vende Harry Potter y la Orden del Fénix. Esta es la librería. ¿Dónde está? Y este es el hospital y este el kiosco. Entonces, la librería donde se vende Harry Potter y la Orden del Fénix. Está a la derecha de la carnicería. Esta es la librería. Carnicería. Está a la derecha de la carnicería. La pescadería. No, la librería está justo aquí. Esta es la librería, sí. Y aquí está el hospital y al otro lado el kiosco. Pero la pescadería donde mi mamá compra sardinas está a la derecha de la carnicería. Correcto, sí, muy bien. La pescadería donde mi mamá compra sardinas está a la derecha de la carnicería. Muy bien. Nos queda faltando el inciso H. La librería donde se vende Harry Potter y la Orden del Fénix. Lo siento. No, está bien. Nos queda faltando solo una oración. Está entre el hospital y el kiosco donde se venden periódicos y revistas. Bien. Veamos entonces la tarea para la próxima clase. Entonces, para mañana vamos a escribir tres oraciones usando también, tampoco, muy y mucho. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces es todo por hoy. Gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Que tengan un buen día. Mañana no puedo ser en la clase de español. ¿No puedes estar? Ok. No, está, sí. No. Está bien, si tú quieres, me escribes al Pues, correo. puedes enviarme las notas. Claro que sí. Si quieres, me escribes al correo de Sí. Ciudad Bilingüe y yo te envío la clase grabada y las notas. Muchas gracias. Bueno, de nada, con gusto.